eso pasó. Ya, mire, entonces voy a ver la posibilidad de que haya algún cambio de modem, pero esta vez que el técnico se lo cambie, que sea directamente eso. Porque ya que vino, pero le dejó igual con internet, lo más probable es que sea ya problema de físico del modem, algo eléctrico. Porque... Sí, yo pienso, porque muchas fallas, joven. Sí. ¿Porque ahí usted no me figura que está con falla en área? No, no, lo que pasa es que acá me parece que el modem no está sincronizando, no está haciendo nada. Es como si estuviera desconectado por completo. Y lo tengo conectado y lo tengo encendido. Entonces, claro, el modem eléctrica en falla en forma eléctrica, claro, en ese tema falleció, por decirlo así. Claro, es que por algo, como le digo, es un tema eléctrico. Porque pasándonos desde el corte de luz, podemos votar tema de que, claro, es un tema eléctrico, cuando volvió a dar la luz, el modem recibió ese impacto de energía y se quemó. Pero no estaba encendido en ese momento. No, estaba desenchufado. Porque no estaba, no estaba, o sea, siempre permanece enchufado, pero no, de atrás no estaba encendido, me refiero al que en ese momento no estaba funcionando internet, porque no estábamos. No estábamos en el domicilio. Claro. Puede ser que por estar enchufado igual haya afectado, aunque hubiese estado apagado un nuevo funcionamiento. Claro, de igual manera puede que sea afectado, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí, lo más probable es que haya sido afectado de todos modos, ya que el modem siempre trata de estar conectando y sincronizando, entonces obviamente le va a afectar. Ya. ¿Qué modelo de modem tiene? Uno blanco. Uno blanco. A ver, necesito que me dé el modelo para yo anotarlo y... Pero pueden hacer un cambio, para que sepan qué tipo de modelo es. Ya, si usted me espera un poquito más. No hay problema, yo le espero todo lo que usted necesite. Ya, claro. Así con el modo de fallecer.